Bueno, aquí estamos. Aquí estamos en este, sí, en este día, casi digo sábado, es la costumbre de cada sábado estar juntos en Cristal 100.3, en Seres de Luz, que estamos viviendo la magia, la felicidad en esta previa a la noche del nacimiento del Maestro Jesús, en esta noche buena que se aproxima. Y bueno, quisimos que este programa sea en vivo, justamente para poder preparar con vos la comida, preparar con vos esta fiesta, pero que puedas sentir que no estás solo por ese lado. Vamos a lo profundo, a lo verdadero. Y no quiere decir que al cuerpo no hay que alimentarlo. ¿Me comprendes a dónde voy? Es un día, el penúltimo programa del ciclo 2021. Aquí y bueno, con una bellísima sorpresa, y lo digo y me pone la piel de gallina, como decimos aquí en la Argentina, la piel de gallina, no sé cómo se dirá en España, pero quiero saber y le agradezco en el alma este encuentro, este momento para fluir con clima de fiesta y esta impronta de charla de amigas, donde podemos charlar, ir y venir y sobre todo saber qué pasa por estos días. Bienvenida a Seres de Luz, Elsa Farrús, querida Elsa. Gracias por estar allí. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por este día mágico, estar juntos aquí con todos ustedes y con seres de luz. Pues aquí estamos en un día de mucha energía. Bueno, llevamos ya 2 semanas de mucha energía, pero digamos que estamos en la entrada solar al que le asignaron el cumpleaños de Jesús entre muchos seres de luz y muchas tradiciones. Y bueno, estamos dignos preparando la comida familiar y preparando la comida espiritual. Eso, que debe ir de la mano. ¿Cuánto tiempo atrás? ¿Vos te acuerdas? Estamos ahí en edad, cuando éramos niñas, cuando de repente era la ropa que nos preparaban el vestido, y bueno, y cada país tiene su propia costumbre, ustedes allí con el frío, nosotros en pleno verano, más las costumbres siempre era qué reuniones familiares, qué comida, y se olvidaba de esta parte que hoy, desde hace un tiempo, estamos cultivando, porque hemos recordado que veníamos no solo a eso, ¿verdad? En mi caso, la Navidad es un contraste muy fuerte porque yo la esperaba todo el año. En agosto le decía a mi madre, ya viene Navidad. Ay, Y mi mi madre decía, no, vida. cariño, si todavía no has ido ni al colegio. Y era porque yo desde el portal de Leo veía a un maestro muy dorado que me iba alineando los chakras y que me iba contando todo lo que habría el año que viene. Y para mí era súper sagrado este ser de luz y se despedía de mí siempre en Navidad. Entonces, todo lo que era el otoño y la Navidad para mí era muy importante. En mi casa no fue tradicional, yo soy hija de músico y las reuniones eran 40 o 50 jóvenes con guitarras, cubas libres, jaleo, hasta las 6 de la mañana. Y además, mi familia, al ser de origen extranjero, celebrábamos mucho la noche de Navidad con Papá Noel y tal, que en España no es tradición porque es más los Reyes Magos. Así que eran como muchos mundos, mucha multidimensión en una sola noche. Ahora, parece un juego, ¿eh? Mucha multidimensión. Hemos vuelto a eso, ¿no? Se corrieron las líneas de tiempo, está como todo, la gente dice, me acomodo la cabeza porque no sé si estoy aquí, dónde estoy, hay sensación de vacío. ¿Cuánto síntoma, Elsa? Suelto por ahí, parece que hay gente que me dice, parece que los tengo todos juntos, ¿verdad? Además se ven muchísimo, pero es una, a ver cómo lo diría, como un pulso entre libertad versus responsabilidad. Entonces es muy importante porque la gente ve, pero luego no quiere hacer lo que le dicen lo que ve. Y estaba en una vorágine que solo un pensamiento te cambia de línea de tiempo. Es como una vía del tren que te van cambiando las agujas. Y se aceleró precisamente para que el paso por esta pseudo cuarta dimensión en la conciencia humana, porque realmente en la conciencia planetaria está mucho más lejos, fuera lo más ágil posible para que hubiera el menos sufrimiento posible. Claro, justamente. Igual lo dijiste clarito, llevamos 2 semanas de intensa energía
Y es como que está a la flor de piel el sufrimiento, el sentir que estamos despidiendo memorias viejas, ¿no? Eso está pasando. Porque a todos nos gusta mucho el Maestro Jesús o la luz azul zafiro, pero realmente quien tomó el mando en el planeta ahora es el rayo azul zafiro. Y ese rayo no está integrado en el núcleo de la Tierra como otras frecuencias de luz. Ese rayo lo vamos a sostener en el corazón de los seres humanos. Y ese rayo implica, entre muchas cosas, como he dicho antes, responsabilidad, seguridad interna, libertad activada, es decir, acción. Y para ello tenemos que haber cerrado las heridas que en estos años se nos han ido mostrando. Pero muchas almas aún están dudando en amar su encarnación humana y eso hace que estén como de puntillas por la superficie de la Tierra y eso hace que aparentemente haya un sufrimiento en vez de una aceptación de esa muerte y renacer. Bueno, la resistencia del inconsciente, la bendita resistencia del inconsciente, por un lado, la necesidad de salir de ese lugar como este 2021, que estamos a punto ya cada vez más cerca de despedirlo, que ha movido todas las emociones. Y por el otro lado, la resistencia de, no, me quedo acá, ¿no? Todavía en la zona de confort. Ese tironeo, también se siente. Claro, pero cuando nos dijeron que la maestría del corazón era sostener el amor ante una polaridad máxima, a todos nos gustó. Yo soy templario, yo soy sacerdotisa, yo vine de las estrellas, yo soy semilla estelar, pero ahora estamos en el tira y afloja. Ahora es cuando hemos de ser ese poste de luz que se bambolea, pero vuelve a su lugar original. Y eso implica mucha constancia, procesos profundos de sanación, de años de trabajo, voluntad, empoderarse, crear y sobre todo sostener esa frecuencia de acuerdo que va dirigida a cualquier situación máxima polarizada y la armoniza. Porque lo que hace el corazón diamantino o lo que hace este tránsito entre el 22 y el 25, esto no llegamos al 22, llega mucho amor y se terminó. Porque así nos gustan los seres humanos, las grandes fechas y los grandes eventos. Pero no nos damos cuenta que esas grandes fechas que te traen un regalo te han de coger con el bolso lleno para que puedas poner la energía. Con ese espacio de amor, si te cogen lleno de bultos, no va a caber nada. Entonces, estos 3 meses, diciembre, enero, febrero, son de máximo autoconocimiento de uno mismo. Porque hace un minuto cuando esperaba tu llamada me decían, el ser humano no puede tener ningún rincón de oscuridad teniendo en cuenta la oscuridad como parte por darle luz y armonizarla. No una agresión exterior, no un proceso exterior. O sea, lo que estamos cruzando es la muerte de los miedos implantados en el ser humano en la guerra galáctica y los atravesamos. Y tomamos conciencia de que solo era un miedo, de que fui capaz de terminar eso. Y eso es lo que abre esa voluntad de inspiración para el ser humano, el atravesarlo y tomar conciencia que solo era una creencia. Oh, el tema es que está pasando también esto, ya que hablaste de creencias, estamos enfrentando las creencias, ¿no? De ancestros y viendo si puedo aceptar mis propias creencias, que en realidad, en esa toma de conciencia, que hay muchas, que, o por no decir todas, que no eran mías, y asusta a la gran mayoría, por eso no, es como que no va hacia adentro, porque le asusta ver qué va a encontrar, le asusta soltar lo que no es de él, y es tiempo de desprenderse para ir más profundo, más allá, más a la raíz, para hacer luz. Y también el proceso quizá de estos últimos 40 años, digamos desde los 90 aquí hasta el 20, fueron unos años pseudo pacíficos o vendidos como progreso que nos han hecho ciertamente un poco perezosos, porque aprietas el botón y en Google sale todo. Y hoy, repasando, ¿no? el fallecimiento de un familiar,
Él nació en la Guerra Mundial, fue excombatiente de la Guerra de Francia, salió adelante con 5 hijos, después tuvo otra guerra de Francia con la Martinica, también fue excombatiente, y nos quejamos. Wow. Nos quejamos por 2 años de algo totalmente injusto hacia la humanidad, Sí. pero que en cierta manera no nos está faltando la comida y el techo mínimo. Quizá nos faltan las vacaciones, quizá nos falta el carro, quizá tuvimos que vender la casa y ajustarnos, pero dentro de todo estamos teniendo un aprendizaje que por lo menos no te bombardean tanto en cierto Eso, aspecto. tal Y cual. es para cruzar ese miedo del instinto de supervivencia, el miedo a la muerte y el miedo al otro, que son las tres grandes cárceles de la mente humana. Qué fuerte esto que dices, porque particularmente he podido observar, y va a todos, creo, vos contarás un poco también cómo se vivió desde aquel lado y cómo se está viviendo hasta estos últimos días del 2021 como año 5 que nos motivó a movernos, ¿sí? Y nos movió, como vos dijiste, quizás vendiendo un auto o una casa, o te movió de las estructuras. Y obvio que yo tuviste que transitar el proceso, llorar, patalear, pero no es eso que, como ponías en el ejemplo a tu tío, que era bombardeo, muerte, verla de cerca y estar, wow, qué pesado. Sin dudas, como humanidad, esto muestra la evolución que hemos ido teniendo, pero queda todavía, ¿no? Y queda el hábito y queda sobre todo el valor de la constancia, ¿no? Esa veracidad, porque la verdad, me mostraba Madre María, la verdad no es el decir la verdad o no. La verdad que es vivir en una frecuencia donde no hay fugas de energía, porque no hay nada que ocultar y nada que defender. Claro. Y no significa que seas inmaculado o crístico. Yo me puedo equivocar 1000 veces. Y cuando lo haga, digo, pues me equivoqué, lo siento, no lo pude hacer mejor. Eso es vivir en la verdad. La gente se cree que vivir en la verdad es ser inmaculado. No, no somos maestros ascendidos. Somos Total. humanos con memoria universal que estamos aprendiendo a buscar los temores para eliminarlos, para tener una amplitud de visión como el águila, como el cóndor, y que esa visión me permita no tomarme todo personal para no tener que defender todo cuanto llega a mi vida. Es así. El ser auténticos, que es lo que me regaló un gran ser una vez. Vos vas a ser auténtica. Y uno no entiende el sentido de la palabra hasta que empezás a transitar. El ser auténtico es eso, como vos dijiste, y bueno, soy esto, lo que puedo ser hoy. Esta es hoy mi verdad. Y si, a ver, me equivoqué, pido perdón, pido disculpas y voy para adelante, pero no quiere decir que es todo perfecto. Vamos camino a la perfección y está siendo como este camino de ascensión, Elsa, está siendo cada vez más intenso. Dijiste, son 3 meses de aquí para adelante. Ay, Dios mío, y ahí voy a lo profundo. ¿Cuánto mensaje confuso? Ayer me pasó buscando música para en la sesión. Bueno, uno a veces va directo a YouTube cuando estás dentro y me aparecía. Escalofriante, no sé qué, pum, yo lo saqué, no sé a dónde iba, pero digo, YouTube, Internet, está poniendo como demasiado, no sé, no quiero decir la palabra canal, pero mensaje de personas que no sabemos a quién canaliza, pero te lleva a, no sé, conectar con el miedo, a que temas y eso paraliza, ¿sí? No Claro, es. es que si yo me voy del más media, ¿vale? Donde está la televisión pública, Sí. muerte, 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 Oh, muerte, sí. a un señor que me dice, prepárate, eres el elegido o prepárate, vas a morir, no salí de la misma frecuencia. Claro. Entonces, muchas almas en la tierra canalizan cada vez más y cada vez más bonito. Y yo Sí. he dado talleres. Estoy recibiendo unos textos de las personas que solo lo hicieron una vez, que son maravillosos y que con unos dibujos y todos a la vez el mismo mensaje. O sea,
La apertura de canales es muy real porque Sí. no es un don, es algo que todos vamos a hacer. Natural. Pero un ser de otro plano, desde un árbol, un cristal o un ser de luz, jamás habla en imperativo y no da miedo. Eso. Eso es importante destacarlo, y un poco quería que lo dijeras así como lo dijiste. No te lleva a conectar con el miedo, la inseguridad, el pánico, el terror, el ay, qué. No, si va por ahí, no es de luz. ¿Bien? Queda claro. Y además es que estamos, entonces estamos cambiando de culto. Claro. Pasamos de unas religiones a otras, de unos dioses a unos canalizadores. No hay libertad, el libre albedrío se basa en el respeto. Sí. El otro día Kutumi me decía en un texto para un taller, me decía, el mayor trabajo de amor más elevado es amar al ser amado. Y claro, yo pensé, ay, qué bonito, qué lindo, qué poético, ¿no? Y luego al cabo de un minuto me dijo, no lo cogiste, te lo voy a volver a repetir. Amar al ser que amas como es, no como quisieras que sea, Ay, no sí. cambiándole, no transformándole, no iluminándolo, Claro. sino amar tal cual es. Y eso es un trabajo muy intenso que vamos a tener que cruzar, porque ese famoso 2-2-2 que siempre nos gustan las grandes fechas, y no pensamos que ayer fue lo mismo, porque era 21. Sí. ¿Vale? O sea, hemos tenido el 21 del 12 del 21. O sea, Sí. tenemos una puerta casi diaria, cada 2x3. Realmente. Del 21 al 25, es decir, mañana, tendremos toda esa amplificación de luz solar para el próximo año, pero que en este caso ha hecho Gaia un salto cuántico de dimensión para acelerar el tiempo y acortar el sufrimiento. Es decir, que a cada acto que hagamos se materialice antes para que podamos saber cuánto de nuestro amor y libertad hubo, cuánta responsabilidad tenemos de lo que sucedió y cuánto hay de mí en ello o cuánto hay de lo que yo he vendido como quien soy y no me apetece ya más seguir siendo. O sea, lo que estamos recibiendo, estas puertas son puertas de conciencia para neutralizar mi cabecita loca, mi ADN heredado de mí mismo, de otras vidas, y de esta, y de los ancestros, en todas ellas, y poder escuchar al corazón. Es para esas las puertas. No es porque te empujen a una tierra y un mundo ideal, y se acabó. No, no, no. Es para que seamos conscientes que lo que yo hago en mi casa está contribuyendo a que Juan, a millones de kilómetros, a quien no conozca, tenga más libertad o menos libertad. Estamos contribuyendo todo el tiempo y es desde mí, es momento de tomar esa conciencia. Estamos siendo faros, iluminando, y qué bueno que destacabas esto. Todos vamos a recordar. ¿Te acuerdas cuando al principio del año pasado, creo que fue, que hablábamos, cuando yo te convocaba para que hablaras de esto que la gente comienza a percibir las voces o ver imágenes y se asustaba? Se ha vuelto cada vez más natural, digo. Y de hecho, como vos comentabas, estos talleres para canalizadores abiertos para quien lo sienta, para comprender lo que le pasa. Entonces, es natural, pero es vibrar en el amor, ser faro para elevar. Ya estamos cada vez más bien parados en la quinta dimensión. ¿Eso es lo que viene desde mañana 25 en adelante o qué es? No, no. Esto viene desde el principio de los tiempos, pero ahora es como que apretarán un botón que te dirá, tú, ponte en marcha. Ajá. Entonces, está ocurriendo a personas que tienen una vida clásica y que no piensan salir en un medio público, pero que están aplicando esos mensajes a ser médico, a ser juez. O sea, dentro del sistema están trayendo su parte de su ser de luz. Entonces, es un momento de apertura, de muchísima ternura, de muchísima humildad, de simplificar los hechos para que tengamos mayor tolerancia y paciencia ante los oleajes de lo que nos rodea. Porque
esa apertura a otras frecuencias, otras dimensiones, tienen que tener una comunicación dentro del corazón. Si estamos, hasta ahora hemos tenido como una causa y efecto, y ahora lo que vamos a tener es una apertura, ¿cómo lo explicaría? Como si habláramos de que el agua emocional va a moldear el elemento tierra, es decir, mis átomos, mis cuerpos, mis emociones y mi forma de crear. A mí hay un término inca que me encanta que se llama alpacamasca, que es soplo divino que camina en la tierra. Así definían ellos al ser humano. Entonces lo que estamos es entrando en una gran entrada solar de energía diaria. Vamos, no hace falta más que verlo, sobre todo a ciertas horas, de 1 a 3 de la mañana de todos los países y de 5 de la tarde a 8 de la noche, donde lo que se va a tambalear son mis estructuras internas para que yo reconozca mis auténticos pilares y no donde me aferré por comprar amor, por soledad o por miedo a la muerte. Entonces la gente dice, ¿se va a caer el gobierno? No, te vas a caer tú. Y te darás cuenta que puedes vivir libre, ocurra lo que ocurra a tu lado. Sí, por favor. Sí, se está esperando mucho esas caídas de los sistemas. Y como vos bien decías hace rato, esto de nos encanta tener las fechas, ¿no? Queremos, a ver, en el 22, ¿qué va a pasar? Del 22 al 25, ¿cuándo se caen los sistemas? Si queremos, hay momentos que conectamos todos con esa ansiedad, ¿verdad? Pero además, fíjate que todos estos mensajes, aparte de que traen miedo, traen una obsesión por un momento dado que te decepciona, te hunde y te aleja, o te llena de ira. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Salgo de la ira, papá, por su maltrato, y me pongo con la ira a la reina del país tal. Claro. ¿Dónde está mi expansión de amor? Si lo que estoy haciendo es polarizarme más. Tal cual. ¿En algún momento tus guías te hablaron de los famosos 3 días de oscuridad? A mí en la vida. Yo soy la rara, Silvia, te lo digo de corazón. Y además, Kai te puede dar, Kai y Your Night te pueden decir. Lo dijo él en una entrevista entre Leo. Todo el mundo esperaba las naves en el 2012, yo dije que no. Que las naves están, pero que no vendrán un día, porque ¿cómo se entiende que va a venir el cielo lleno de naves? La gente se suicidaría. Claro. No hay una cultura de eso. Claro. Los famosos 3 días de oscuridad, bueno, que llevamos 20 años esperando el apagón, aquí estamos. Entonces, ¿por qué tengo que vivir un apocalipsis? Claro. Pues es muy sencillo, viene de nuestras memorias de las guerras intergalácticas, donde sí ocurrió en Nibiru, donde sí ocurrió cuando se perdió Sirio, donde sí ocurrió cuando se perdió Lemuria. Entonces, este punto de inflexión de pérdida del ser está en nosotros. Y ahora sentimos que, como los animales, ¿no? Sienten que hay algo y saben que viene un terremoto. Pues nosotros sentimos que hay un punto y final y un cambio de paradigma, un cambio de vida, un cambio de conciencia. Y lo que hace inmediatamente nuestra pineal y nuestras células es ir hacia atrás y buscar lugares donde ocurrió lo mismo. Claro. En ese momento era una bajada de conciencia, con lo cual sufrieron cataclismos, hubo inundaciones, o sea, es decir, de una expansión se contrajo a la densidad. Ahora no, estamos amplificando. Por lo tanto, sí hay temblores pequeños y volcanes activos, porque es la forma que la madre tierra crece su superficie. Pero Claro. si se fijan realmente, gracias a Dios, hace 2 años que no hay ninguno de esos terribles. Porque Exacto. además trabajemos nosotros el dolor y la ira, cuando entra la tormenta solar no choca con el inconsciente colectivo y puede entrar directa al núcleo de la Tierra, con lo cual no hay un impacto entre capas. Claro. Si nosotros trabajáramos 5 minutos cada uno en su casa, en la tradición que quisiera, para expandir el corazón, todo el festival que estamos viviendo se habría terminado. Pero eso implica compromiso con uno mismo,
responsabilidad con uno mismo y sobre todo silencio interno con uno mismo. Silencio interno con uno mismo, como dice, y que es real. Se sacó ya de la cúpula para arriba más del 60% de oscuridad. Podemos confirmar antes de cerrar el año, estamos. Gaia está en manos de la luz, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Incluso yo sí que lo voy a decir. La semana pasada a mí, Cthulhu me dijo, prepárate, vienen 3 meses contundentes. Bien. Dice, de mucho crecimiento personal. Yo cuando digo eso, ya es como, no, o sea, no quiero más conciencia, no quiero más crecimiento personal, porque eso significa una y una y una y una hasta que te abres. Entonces, ¡ay, qué hermoso! Amor incondicional, sí, pero eso es el panadero, la cuñada, la tía, el abuelo, ¿eh? Porque hay que llegar a esa incondicionalidad. Entonces, solo un aumento de conciencia profundo, ¿de acuerdo? Y el día 29, una estructura como de cambio de ADN, de la columna, se van en todos los seres del planeta a proporción de las decisiones que tomen, no hay nadie excluido. Se van como a expansionar un poquito más los discos de la columna. Y cuando tú me hablabas al principio del programa del síntoma, bueno, creo que ya vamos un poco tarde, ¿eh? Que ya llevamos 20 años con síntomas. ¿Qué Sí. tal si perdonamos a papá? ¿Qué tal si dejamos de dañarnos? ¿Qué tal si no nos comemos una pizza transgénica? Claro. Porque ya sabemos lo que nos daña. Ya Sí. estamos en una altura que sabemos perfectamente lo que nos daña. Yo el otro día me quise portar mal, estaba muy rebotada con los obreros y dije, ahora que se va José Luis, me voy a pedir una pizza y me la como. Y me estaba comiendo ese triángulo y digo, ¿por qué me como esto? El tomate es artificial, el pan es Claro. congelado, o sea, ¿por qué le estoy dando esto a mi cuerpo? Y era Claro. solo porque tenía un rebote de muchas cosas que habían sucedido en un día y fue como, ahora me hago rebelde y no cocino. Las dos pone. Claro. Bien, bien, bien. O sea, el cuerpo nos va diciendo lo que queremos y cuando querés Claro. salirte de esa línea, te dice solo, ya cuando estamos así de despiertos, no te podés cruzar la línea para el otro lado. No, es que no pude, me comí un triángulo en medio y el resto dije, pero además así como en conciencia muy católica de infancia, perdóname señor, pero lo voy a tirar, esto no hay quien se lo coma. Doliéndome mucho porque yo odio tirar comida, me da como, no puedo, o sea, Sí, no me sí. puedo comer eso. Y a los Sí. 10 minutos tuve hipo. Ah, mira, bueno, respeto absoluto al cuerpo, a mí también Pero me, no por me... la pizza, era porque todo era congelado, prefabricado con conservantes. Diferente sería si lo hubieras preparado vos. Claro. Querías comer pizza, la preparabas vos. Ahí nos corrimos para el lado de la cocina, Elsa, porque yo empezaba diciendo, bueno, fiesta, comida. ¿Te gusta cocinar o es José Luis el que va para ese lado? Aquí cocinamos todos. Bien. Yo amo cocinar para muchos. De hecho, tengo preparada ya todo mi equipo de harina para hacer galletas porque soy abuela tía. Y bisnieto Ah, de mi sobrino nieto de qué 4 añitos. bonito. Ajá. Y el año pasado estuvimos haciendo galletas de Navidad juntos, adornándolas. Es muy inglés, pero es que yo lo tengo de la abuela. Y dije, mira qué bonito, como cuando yo con mi abuela de golpe dije, anda, que la abuela soy yo. Ahora soy yo. Ahora soy yo y estoy poniendo en práctica las recetas de ella. Claro, yo pasé de la adolescencia a ser tía abuela. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Wow, muy, muy Entonces, fuerte. yo amo mucho cocinar y José Luis adora levantarse, poner sus pucheros andaluces de verdura, sus potajes. Aquí no, un día te ofrezco yo, un día me ofreces tú. No tenemos diferencia ninguna. Qué maravilla. Conectar con la meditación desde ese lugar. Lo vemos y conectamos con José Luis cuando cada mañana comparte sus meditaciones. Ahora allí con frío, pero cuando en pleno verano, con todo el verde, nosotros aquí estamos con el calor y ustedes allí. Sí, pero nosotros estamos en un pequeño paraíso
que a las 8 de la mañana estoy a 5 grados, pero al mediodía estoy a 27, 28, Ay, qué porque lindo. es un microclima de una marisma. Ajá. Entonces, aunque estoy en diciembre, tengo todos los pinares verdes y el mar Atlántico detrás. Bien, qué lindo. En Eso la luz. fue una llamada que recibió José Luis, vámonos, vámonos, vámonos. Corrimos, acá estamos y es un, ayer justo decía lo que decías tú, gracias por escuchar la llamada, gracias por traerme esta playa. De eso todavía están como acomodándose, porque ¿cuánto tiempo hace que están allí acomodando la casa y encuentran sorpresas, ¿no? Bueno, sí, bueno, una muy divertida, que esta sí que la voy a contar. Cogí un taxi para venir de la ciudad principal al pueblo y cuando llego a la puerta me dice el señor, esta era la casa de mi abuela. Yo venía aquí con mi abuela. Esta casa la hizo mi abuelo para mi abuela, pero la gente no la compraba porque tenía miedo, porque mi abuela hablaba con los espíritus y con la Virgen María y curaba con María. Wow. Entonces me dijo, la Wow. casa elige el dueño. Y yo Sí. dije, ya, digo, es que yo lo que me gustó fue el patio. En Andalucía tienen patios y es todo de cerámica con geometrías y una virgen de cerámica. Entonces yo Ah. no sabía ni cuántas casas, ni cuartos tenía. Yo solo vi eso y dije, aquí es mi hogar. Antes de entrar. Entonces me contó toda la historia de su abuela y de cómo su abuelo le hizo la casa a su abuela. Pero que luego su abuelo murió y ella se fue con una hija y la vendió a alguien. Este alguien no aguantó 5 años y nos la pasó a nosotros. Y yo me Wow. reía, digo, o sea, que la abuela la espiritista y se la ha pasado a la otra espiritista. No, a ver, no podía ser de otra manera, ¿no? Tenías que ir, qué fuerte señal de sentir, estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Sí que lo sentí, sí. En Qué el minuto bonito, uno. qué Entonces, bonito. claro, como lo hicimos a lo bruto, pues ha habido que construir la parte de arriba y cosas y estamos en ello. Entonces, José Luis se levanta a las 6 de la mañana, hace sus meditaciones, a las 7 se va a la obra hasta las 2, después se va a la escuela hasta las 9 y ahí vamos combinando. Wow. Y vos, Elsa, ¿sentís que ahí se te acomodó un montón de tus idas y venidas? Bueno, sé que me contabas en privado, ahora está todo cerrado allí en España, ¿no? Sí, empieza, bueno, la gente puede viajar si tiene pasaporte, Bien. COVID, pero si no hay pasaporte no se puede mover. Y Bien. ahora el acoso ya es, no puedes ni tomar un café en un lugar público. Ah, ¿Vale? No se puede ir a un restaurante, no se puede ir a una cafetería, no puedes ir a un hotel, no puedes ir a ningún lugar. tranquilo, ¿verdad? Hay que respirar sin decir, yo quiero ser completamente sincera ya que estoy con vos y más allá de que no lo hemos hablado profundo, yo no hice campaña de ningún tipo para no asustar acá en la Argentina, concretamente en San Juan, hubo como hace unos meses mucho miedo por esto que ustedes están viviendo, el miedo a la persecución y nada, siento, No, yo sé... no es una persecución. O sea, Eh, ellos eh. viven bajo unas normas, los demás vivimos bajo otras. Eso es lo que planteaba. Sentí que me decían todo el tiempo, tranquila, o sea, vas a estar bien, van a estar bien, libres en su mundo, nada más. Es calma, y eso es que lo que quiero que digamos, cada uno haga lo que sienta, ¿verdad? A mí desde el minuto uno, los maestros me dijeron. Es una elección entre amor o miedo. Quien elija en ponerse lo que quiera ponerse por miedo a morir, aprenderá. Quien lo haga para poder seguir teniendo servicio en escuelas, hospitales, tal, será reseteado y protegido. Quien no elija no ponerse algo por pánico a que lo mate ese algo, pues es lo mismo, es otro aprendizaje de su miedo. Y quien elija estar en paz, estará en paz. O sea, es un tránsito, hay que pasar un tiempo, saldrá una serie de verdades. Y esta semana Kutumi, cuando me avisó, yo estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y me avisó y me dijo, sobre todo porque José Luis tiene un sentido de justicia muy potente. Entonces me dijo, su tesón en otras vidas le ha costado el cuello, amárralo fuerte. Claro. Entonces me decía, no están aquí para pelear, Claro.
Están aquí para ser rebeldes construyendo algo nuevo. Entonces, dejen el aprendizaje de ciertos colectivos, ustedes hagan su hogar, hagan sus cosas, hagan sus libros, hagan sus paseos, hagan lo que quieran. Y cuando pase la tormenta, veremos cómo reconstruir lo que queda. Perfecto. Estamos Pero en eso. pánico sí hay, no vamos a Sí. mentir, ¿vale? No, Porque es. vas al horno y la gente va con la mascarilla y te mira. El otro día subimos en un ascensor, una chica o un señor, nosotros, un ascensor para 90 personas en un almacén industrial famoso. Y ahora solo pueden subir tres personas que no sean del mismo conjunto, ¿no? Y un anciano iba a subir, somos demasiados, está el bicho en cualquier parte, somos demasiado histérica. Wow, Y le sí, dije, pues como eres joven, puedes bajar tú y subir las escaleras y que entres en no. Entonces ahí sí que me sale el Aries. A ver, yo siempre lo digo, no soy crística todavía. bueno, pero es que todos tenemos nuestro lado flaco en un punto o en otro, y es lo que, bienvenido que salga, porque es lo que tenemos que apuntalar en este momento donde nos están diciendo, sean luz, que es un poco lo que vos decías, el amor incondicional, con mayor razón, la quinta dimensión es eso, el ser auténtico en el amor incondicional. No hay dobleces, no hay juicios, no hay nada que empañe. El amor es amor. Y podemos trabajar muchísimo con el yo superior, que lo tenemos muy abandonado. Nos gustó mucho el niño interior y la herida y el transgeneracional, que está muy bien. Sí. Pero el ser solar es nuestro ser en multidimensión y puede hablarnos de lo que nos sucede con una visión global. Y si nosotros meditamos con él, podemos comprender el no responder a lo bruto, tomarnos ese espacio para dialogar, no para invadir, para responder, para transformar o para adoctrinar, ¿no? Que la línea es muy, muy sutil. Y también, no sé ustedes, pero en general aquí yo lo que veo y siento mucho son muchas trampas y muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, te dan un ticket de la compra y no te cobraron una cosa y tú te vas, vamos a ver, luz o oscuridad, no hablo de bien o mal, ¿de Sí, acuerdo? sí. Entonces, o sea, ser impecable en las acciones. Oh, qué fuerte. A mí me pasó el sábado pasado, justamente. Fue así, tal cual, pero el ticket decía una cosa y yo volví. Volví y dije, mira, me cobraste mal, quiero que me revises. Claro, la cajera creyendo que yo le estaba diciendo o reclamando que me había cobrado de más. No, 1.000 pesos argentinos de menos. Y que solo había pasado 200 pesos del total. Y yo me volví con Alejandro una cuadra y dijimos, esto es impecabilidad, vamos por eso y que. Eso es el amor, porque si yo no voy, a quien complico es a una cajera, a quien sea, ¿verdad? Pero además ya no es, o sea, es lo que te decía, no es un tema de bueno o malo, es No. la conciencia de miseria que está muy enraizada, sobre todo en España e Italia, y ustedes en América son herederos de Sí. utensilios, de pillería. O sea, si yo creo que no voy a ser capaz de asumir el total de lo que me está llegando, me cierro yo mismo ese flujo natural de la vida, porque ya no confío en que ese flujo exija. Claro. Entonces, a mí me gustaba mucho una frase japonesa que decía, lo que das te lo das, lo que quitas te lo quita. Y es Y así. está siendo muy, muy sutil, muy sutil. O sea, estamos buscando en la derrota de los Anunnakis, de las naves, en la oscuridad. No, no. La Antonia, el cartero, la compañía de la luz. ¿Cómo vas a responder ante eso? ¿Vas a seguir Exacto. siendo semilla estelar? Es todo el tiempo, no hay descanso, no hay sábado y domingo ahí. No, eso es todo el tiempo. Y me quedo con estas antes de cerrar y que nos des las palabras para el cierre que habías puesto hace unos días, dentro de todo un mensaje, las alineaciones con el corazón serán graduales en los próximos meses, muy sutiles,
pero activas. Se aceleran los tiempos y los hechos para que el cierre de la cuarta dimensión cause el menos dolor posible en el despertar global, porque el pase se está notando como más intenso ahora. Se tiene que cerrar esa puerta de cuarta dimensión, ¿verdad? Totalmente. De hecho, se sella en este periodo hasta más o menos marzo, abril. Y después van a ser años de reconstrucción de esos pilares identificados. Pero eso es lo que hace el planeta. Yo puedo ser proporcionalmente terco toda mi vida. o 500 vidas. Bueno, ahí es la elección, lo que estábamos hablando. Yo elijo. Por eso yo al principio del programa te decía, libertad versus responsabilidad. Tal cual. ¿A dónde estoy dispuesto? ¿Vale? Porque los que somos autónomos sabemos que no tenemos un jefe que nos dé órdenes. Tenemos miles de clientes que nos ponen a la orden. Tal cual. Entonces, es así. Idealizamos muchos conceptos que al día del día no es real. Es esa cabecita del niño ilusionado. Pues lo que ha hecho 2018, 19, 20, 21 es obligarnos literalmente a ser adulto y a estar presente. Tal cual. Vos sabés, Elsa, que vos decías recién que te decía quién era Kutumi, responsabilidad, como que venía una movida. ¿Eso era para vos o para todos? No, para todos. Para crecimiento, todos. ¿No? Evolución. Yo llevo días dibujando, tengo aquí los hermanos Ormat, los leones de Sirio, y me están dando como, o sea, este año, hasta el 25, vamos a anclar esa frecuencia azul zafiro, que es la creación en unidad. Pero para yo ser unidad, tengo que estar en paz conmigo mismo, porque cuando yo te vea a ti, Silvia, saldrán todos mis miedos. Que capaz que a ti te importa un pepino si yo llevo el pelo así o lo llevo así. Pero como yo no me voy a sentir segura, lo voy a Silvia y diré, uy, se me va a ver aquí. se ven las canas. Claro, entonces, ¿el problema es de Silvia? No. ¿Estoy siendo juzgada por Silvia? No, es mi crítico interior. Eso, tal cual. Nos están preparando para que podamos ir ligeros a esa unidad tan deseada, tan planetaria, tan universal. Pero que ahora mismo, enfrentarnos solo a la mesa de Navidad con tres hermanos, ¿cuánta tarea queda por hacer? Es así. Y que el encuentro de esta noche sea mágico con quien quieran, cada uno con quien sienta estar y vivirlo a pleno, para que ese maestro en el cumpleaños del Maestro Jesús realmente podamos florecer y ser auténticos de verdad y vivir en amor. Y tener un amante, como decía Jorge Bucay. Tener un amante, es decir, un buen libro, un crochet, pegamento, cada uno lo que quiera, pero una pasión, levantarnos con nuestra cita con nosotros mismos y con una pasión. Yo ese es el propósito que le pido a todos que pidan esta noche de Navidad. De acuerdo, que pidan esa fuerza de decir, este año me propongo 20 minutos al día conmigo mismo y que vean cómo cambia la realidad. ¿Cómo podemos modificarla? Gracias, Elsa. Muchas gracias. No quiero quitarte mucho más tiempo. Ha sido un placer inmenso que antes de... Mira, lo había lanzado al universo, que antes de cerrar este 2021 nos pudiéramos encontrar en vivo. Y entre nos, sabemos que es un poco de un poco, pero que fluyó, ver, fluyó. Yo quiero que lo sepa la audiencia. Tú me has invitado muchísimo, con una paciencia de maestría emocional impresionante. Pero yo no podía, porque los sábados es cuando suelo tener taller, y después tenía los obreros con el detrás, no era nada fácil. Sí. De hecho pasó que un sábado estábamos al aire y se sentía que fue breve, fue el último encuentro que tuvimos juntas, fue breve, pero que se sentía toc, 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 y estuvo bueno para... Yo un día que me reí porque me subí con la Virgen todo un plano ahí, selfie, adolescente, súper contenta yo, y empezaron a taladrar, tuve que bajarme, cambiar al otro extremo y al final me salí a la calle.
En la calle. Bueno, y quiero hablando de autenticidad, quiero ser totalmente sincera para agradecer dentro de la nota antes de despedirte, porque lo que vos hiciste hoy fue impecable también. Gracias de corazón. Para que sepa la audiencia, nos hemos ubicado en el 24, pero esta nota está siendo grabada, 22-7 de Argentina, del día miércoles. Yo estoy fuera del tiempo. Miércoles. Acá son las 2 de la mañana del 23. Y quería que lo dijeras porque, ay, me puso la piel de gallina. Solo Elsa puede hacer esto y creo que eso es amor y fluir desde la misión, desde lo que sentimos juntas. Yo terminé, estaba en Sanadores del Alma, terminé mi tarea. Y vine volando y nada, acá estoy y nos hemos encontrado. Esto que estamos poniendo como ejemplo para ustedes es que sin presiones, sin nada, con amor, con paciencia, sabiendo respetar los tiempos del otro, comprendiendo, eso es amar y es lo que nos están pidiendo para el día a día. Pues mucha gente quiere saber, pero ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Prender un sahumerio? ¿Meditar cuántas horas? En lo sencillo, en lo cotidiano. ¿Verdad? Y yo te agradezco mucho a ti, porque así no tenemos el taladro detrás. Sí, bueno, igual debo confesar que me dio como un poquito de culpa porque son las 2 y son horas de sueño. Espero que te No. puedas de despertar un poco después. Yo cuando elegí a mis papás, porque los elegí, porque eran bohemios, yo ahora soy feliz. Yo no me levanto a las 6 de la mañana. Ahora que estoy casada, me acuesto antes porque el matrimonio tiene sus pactos. Sí, Pero sí. yo soy feliz, mi cerebro funciona de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Tú me levantas a las 6 de la mañana y yo estoy muerta a las 3 de la tarde. Claro, sí, total, total. Elsa, la verdad, gracias, gracias de corazón, que pases una feliz Nochebuena, una hermosísima Navidad y toda la luz y el amor que nos siga conectando. Que terminen los albañiles, este es mi deseo personal, para que Mío más, también. vos tenés tus intenciones y yo tengo las mías, para que fluyamos en vivo cuando comencemos el ciclo, después de febrero, marzo, cuando nos encuentre el universo. Y que ahí podamos tener preguntas de la gente. Un poco por eso decía, ha sido un encuentro con nuestros guías y nosotras, y que no es poco, no es poco. Yo solo Pero le pido sí. a estas energías solares tan hermosas, si pudiera pedirle un deseo a esta noche de Navidad para todos los que están con nosotros aquí en Radio Cristal, sería que nos den discernimiento, que nos den el temple y el discernimiento para cruzar este final de una forma de vivir y renacimiento del otro. Hasta que el bebé esté lo bastante sólido, es decir, hasta que la nueva conciencia camine por sí misma. Es la parte más intensa, así es que gracias. Y bonita, vamos a decir, porque es cuando las piernas se afianzan, el bebé caminando, los primeros pasos. Gracias, Elsa, gracias. Te amamos, gracias. Gracias de corazón. Un beso enorme a todos. Buen descanso y felicidades. Bye, bye. Bye. Feliz noche.